a los de los cines. Buen día, buenos días. Comparecemos hoy aquí Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu, en concreto la diputada Pilar Bayujera de Esquerra Republicana de Cataluña, yo mismo, Óscar Matute, de Euskal Herria Bildu, para dar cuenta de la decisión final, de la toma de posición final, tanto de Esquerra Republicana de Cataluña como de Euskal Herria Bildu, en relación con la ley por el derecho a la vivienda. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que decir es que hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para aprobar una ley de vivienda que, por fin, reconoce el derecho a la vivienda, que interviene y regula el mercado del alquiler topando los mismos, que pone coto a la especulación y los abusos y que frena el aumento descontrolado de los alquileres para facilitar y asegurar el acceso a la vivienda en condiciones aceptables y asumibles para el conjunto de la ciudadanía. Estamos, por tanto, ante un acuerdo importante, diríamos que de enorme trascendencia en lo social y en lo político, por la considerable mejora que creemos va a suponer para las condiciones de vida de los y las ciudadanas. Damos así también cumplimiento al compromiso que habíamos adquirido de aprobar una ley de vivienda que realmente fuera efectiva y que tuviera una aplicación real, que mejorara de verdad las condiciones de vida de las millones de personas que viven en alquiler y que facilitaran el acceso a quienes hasta hoy todavía no pueden acceder a él por los altos precios. Una vez más, somos las fuerzas soberanistas de izquierda de este hemiciclo quienes posibilitamos y conseguimos un avance social tan importante como el que supone esta ley. Hemos negociado y actuado con responsabilidad y con discreción, y lo hemos hecho durante meses. Y gracias a ello, hoy podemos señalar que hemos alcanzado este acuerdo. Serán los 18 votos que suman Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu los que permitirán hacer realidad esta ley de vivienda. Además, este acuerdo incluye la incorporación de todas las modificaciones necesarias para que este proyecto de ley garantice el respeto a las competencias de las comunidades y autónomas, de las comunidades autónomas y ayuntamientos en materia de vivienda, ofreciendo a nuestros territorios un marco jurídico para poder desarrollar las leyes que ya están aprobadas. De esta manera, el texto pasará de ser un proyecto centralizador a constituir una auténtica ley habilitante que nos ofrece nuevas herramientas para poder desplegar con toda la seguridad jurídica suficiente y necesaria políticas de vivienda avanzadas y garantistas para nuestras ciudadanías. Tras largos meses de negociaciones, hoy podemos decir que, gracias al acuerdo alcanzado por Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu, imprimimos un marcado carácter social a esta ley y mejoramos muchos de sus aspectos, comenzando por el control real de los alquileres, haciendo realidad una ley de vivienda efectiva para la ciudadanía y que ayudará especialmente a uno de los sectores que más sufren la carestía de los alquileres y la imposibilidad de acceder a ellos, los y las jóvenes. Esta ley les ofrecerá la oportunidad de poder elegir dónde vivir, de poder vivir en sus barrios y en sus ciudades, sin verse obligados a destinar prácticamente la integridad de sus precarios salarios al pago de la vivienda. Gracias a este acuerdo, hemos mejorado sustancialmente la propuesta inicial del Gobierno, introduciendo medidas importantes que entendemos van a tener un gran impacto en el acceso a las viviendas de alquiler, así como más garantías y protección frente a los desahucios. Las dotamos para esta iniciativa, para frenar los desahucios, con nuevos procedimientos y medidas adicionales que ofrecen alternativas para impedir desahucios a personas y familias sin alternativa habitacional, a familias y personas en situación de vulnerabilidad. Son muchas las medidas que hemos logrado introducir en prácticamente todos los ámbitos que contempla la ley, desde el control efectivo que supone el topar los alquileres y las renovaciones anuales, las medidas para impedir desahucios, la protección adicional para las personas arrendatarias, la intervención directa sobre los grandes tenedores y los especuladores o un mayor impulso al alquiler social y a las alternativas habitacionales. No obstante, y a pesar de la positiva valoración que estamos realizando del resultado de esta negociación en torno a esta ley, creemos que esta ley sigue adoleciendo de medidas aún más profundas y valientes. Nos hubiese gustado llegar más allá
introducir medidas más audaces y de mayor alcance. Pero no ha sido posible porque nos hemos encontrado también, tenemos que decirlo, con una cerrazón en determinadas posiciones del Gobierno. Nos hubiera gustado llegar más allá y nos comprometemos a seguir trabajando para llegar más allá, para que el derecho a la vivienda sea un derecho al alcance de todos y de todas las personas que conviven en el actual Estado español. No olvidamos tampoco la necesidad y urgencia de tomar medidas para la vivienda en propiedad, ofreciendo nuevos mecanismos frente a las subidas históricas de tipos que está viviendo la ciudadanía y que están ahogando a millones de familias. Aún queda mucho por hacer y seguiremos trabajando para solucionar sus problemas. Por ello, nos comprometemos a que, además de seguir trabajando para poder ampliar y mejorar las cuestiones que así lo requieran y que derivan de lo aprobado en esta ley o de lo que se pueda aprobar en esta ley, desde ya impulsaremos en nuestros ámbitos propios, desde nuestras instituciones propias en Cataluña y en Euskal Herria, todas las medidas que esta ley permite y habilita, pero no aplica, para ampliar su alcance y ofrecer más garantías de acceso a una vivienda digna y en las mejores condiciones posibles a la ciudadanía vasca y a la ciudadanía de Cataluña. Haremos todo lo que esté en nuestra mano. El acuerdo alcanzado para aprobar la ley de vivienda, como decía, contiene importantes medidas que suponen mejoras evidentes y que permiten ampliar el alcance de la propuesta inicial que llegó a este Congreso y dotar a esta ley, esta vez sí, de la garantía, la efectividad y la contundencia necesaria para hacer frente a un reto, a un problema que enfrentan o que afrentan millones de personas en el Estado español. Pilar, a continuación, va a dar cuenta de diferentes elementos que se han venido señalando también por la prensa en estos últimos días, pero con mayor nivel de claridad y detalle. Gracias. Buen día, buenos días, Egunon. Ustedes tienen el anteproyecto y tendrán posteriormente cuál ha sido la materia del acuerdo. Como buenos periodistas, seguro que hacen la comparación y van a ver que no se parecen en absoluto lo que se pactó en el Consejo de Ministros con lo que finalmente, durante un año largo de negociación y, como han dicho, de negociación discreta, hemos conseguido. Saben también que nuestra obsesión era que no fuera simplemente una declaración de principios, sino que siempre habíamos dicho que llegaríamos a un acuerdo en el momento en que fuera tangible en la realidad, en que fuera efectiva en la realidad esta legislación. Por tanto, ¿a qué elementos sustanciales, sustantivos, hemos conseguido introducir y desbloquear durante todo este año? Pues, por ejemplo, que serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos. Es decir, artículo 18 y 19 del texto prevén la declaración de áreas tensionadas a solicitud de las administraciones competentes, es decir, las comunidades autónomas y, en algunos casos, los ayuntamientos, y se declararán estas zonas tensionadas donde habrá una contención de rentas de dos maneras: por una parte los grandes tenedores, por la otra parte los pequeños propietarios. ¿Cómo se hará? Mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación de un índice de contención de precios para los grandes propietarios. Esto cumple una de las cosas que de algún modo eran difícilmente salvables, y es el tratamiento diferente de grandes tenedores y de pequeños propietarios, porque esta es una ley garantista no solo para los arrendatarios, sino que pretendemos que lo sea para la sociedad en conjunto y que no quede en manos de determinadas fuerzas poder decir que estamos abusando de la mayoría de la gente y de los grandes propietarios. Siguiente medida que se ha incorporado: la ampliación de declaración de zonas tensionadas del mercado de alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la primera propuesta, con el anteproyecto que se nos planteó, en la práctica, como debían cumplirse tres condiciones a la vez, no había ningún territorio que la pudiera declarar. Y, por tanto, era una ley inaplicable, aunque hablara de zonas tensionadas, cuando los principios que debían regir estas áreas los ponía sobre el plano, ninguna de ellas lo cumplía. Como ustedes comprenderán, para hacer una ley que no se va a poder aplicar porque prevé unas condiciones que no existen,
no nos parecía que fuera necesario seguir hablando. ¿Qué hemos conseguido? Que simplemente la declaración de áreas tensionadas pivote alrededor de dos condiciones y condiciones que no deben cumplirse a la vez. Algunos de ustedes me han oído hablar varias veces de condiciones disyuntivas y condiciones acumulativas. Bien, pues son condiciones disyuntivas. Con que se cumpla una de las dos, ese territorio va a poder ser declarado zona de área tensionada, de contención de rentas. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Pues que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares. Esa es una. ¿Cuál es la otra? Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores a la declaración de área tensionada. Si se cumple una o se cumple la otra, ya hay el supuesto habilitante para declarar área de contención de alquileres como área tensionada. Ah, sigo por aquí. Bien, porque nos vamos a partir un poco la explicación, ya que hemos hecho la negociación conjuntamente. Respecto a los desahucios, ustedes saben que habían... Perdonen, pero es que tengo la garganta. Ustedes saben que habían dos grandes patas que nos preocupaban muchísimo, que era la contención de rentas de alquileres y, por otra parte, los desahucios. Nuestra intención siempre ha sido que se incorporara el alquiler social o estas alternativas habitacionales directamente. Pero cuando negocias con un gobierno no consigues todo lo que quieres y no ha habido manera humana de desbloquear la situación del alquiler social. En cambio, sí que hemos conseguido cosas que nunca se habían, de algún modo, planteado en la legislación de enjuiciamiento civil, es decir, en temas procesales, para la protección de las personas que deban ser desahuciadas. En primer lugar, los desahucios sin fecha y hora predeterminada se han acabado. Todos ellos deben ser con fecha y hora predeterminada. Se acaba con la incertidumbre de que se presente la comitiva oficial, la comitiva judicial en tu domicilio sin saber cuándo va a pasar. Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán los procesos y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables. Además, las comunidades autónomas serán las que articularán estos procesos de conciliación y tienen la capacidad de utilizar en estos procesos para encontrar una alternativa habitacional los recursos provenientes de los planes de vivienda del Estado. Y serán las comunidades autónomas las que decidirán a su propia solicitud o solicitud de los inquilinos su uso. Es importante también tener en cuenta que esta legislación que estamos creando ahora, especialmente dura respecto a los desahucios, se predica de los grandes tenedores cuando desahucien personas en situación de vulnerabilidad o familias. Y se prevé que en este caso la intervención de las administraciones sea automática y a la vez. ¿Qué pasaba antes? Es que es un poco complicada cuando se entra técnicamente en esta ley. ¿Qué pasaba antes? Que se podían proceder a desahucios de familias vulnerables sin que las administraciones, vía social o vía habitacional, es decir, vivienda, supieran que se estaba produciendo este desahucio. Esta ley lo que intenta es pararlo y poner en el proceso a las administraciones para que adopten cuantas medidas crean procedentes para impedir ese desahucio de un piso de grandes tenedores a familias vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Esa cohesión de administraciones, que al final son las que tenemos el mandato de la protección de la vivienda, entendemos que va a facilitar que no haya gente que se encuentre sin ninguna alternativa a causa de un desahucio. Cuáles sean los instrumentos que se utilicen, quedan, como debe ser, en manos de las administraciones autonómicas. Finalmente, por mi parte, hay el elemento del blindaje competencial. Si vuelvo a referir lo mismo, si ustedes cogen el anteproyecto, verán que hay todo un capítulo que ha sido suprimido y es el que tenía que ver con materias de consumo.
Partimos de la convicción de que tanto la vivienda como consumo son competencias exclusivas blindadas estatutariamente que competen a las comunidades autónomas que en sus estatutos lo tienen. En el caso de Cataluña, no hay ninguna duda, son competencias exclusivas. No obstante, recuerdo también que salimos de dos sentencias anulatorias de las medidas legislativas que en Cataluña se tomaron y, por tanto, el deber que tenemos de proveer soluciones a la ciudadanía ha hecho que acabemos pactando esta ley muy modificada. 7 artículos han desaparecido, todos los artículos que tienen que ver con competencias propias de las comunidades autónomas se indica que son a salvo del ejercicio de esas competencias. Por ejemplo, cuando ustedes vean el artículo 3 en que se entran las definiciones utilizadas en esta ley, queda muy claro que son utilizadas y son esas definiciones al amparo y para servir solo a esta ley. En cada comunidad autónoma las definiciones de su propia legislación son las que siguen vigentes. Todo eso configura un instrumento legislativo que es este acuerdo a que hemos llegado, que consideramos que cubre los mínimos para poder dar respuesta a una de las preocupaciones más importantes de nuestra gente en Cataluña, de nuestra gente en Euskal Herria y también del resto del Estado, que es la falta de capacidad de poder residir, ya no solo escoger, sino seguir residiendo en tu propio piso cuando el mercado entra a considerar la vivienda simplemente como un valor especulativo. Debemos pararlo y el Tribunal Constitucional indicó que cualquier medida que no fuera habilitada a través de una ley paraguas sería anulada. Por tanto, asumimos la responsabilidad, asumimos el compromiso con la ciudadanía y hemos trabajado intensamente con el Gobierno para poder llegar a un acuerdo. ¿El resto de las medidas relevantes? Sí, por complementar un poco lo que Pilar ya ha señalado en el aterrizaje a lo concreto, señalar también que en la ley se contempla una nueva definición para grandes tenedores, se rebaja la definición de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles. Las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición de gran tenedor de los 10 inmuebles establecidos por el proyecto de gobierno, el anteproyecto que llegó a esta Cámara, a los 5 inmuebles que finalmente se incluirán en la ley. Así, los propietarios que posean 5 o más inmuebles en área tensionada se considerarán grandes tenedores y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietarios, reduciendo así lo entendemos nosotros y nosotras, la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitres y demás fondos de inversión. Otro de los elementos tiene que ver con la protección de los inquilinos. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el enorme desembolso inicial que supone. El servicio inmobiliario se presta al propietario y, por tanto, será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere. Se prohíbe también aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no hubiera estado acordado previamente. Esto, desde nuestro punto de vista, evita una posible vía para el fraude de ley en el incremento de rentas bajo estas excusas o premisas. Y se eliminan también las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes, ya que, desde una posición preponderante del propietario, que siempre se da sobre el inquilino, este último, el inquilino, podría haberse forzado a renunciar por contrato a las medidas y derechos que contiene esta ley para conseguir el contrato. La eliminación de estas cláusulas cierra otra posible vía de fraude y protege a los inquilinos y a quienes buscan un contrato nuevo de alquiler. Y, finalmente, quiero también detenerme en el límite de actualización anual de las rentas de los contratos. Se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de las rentas de los contratos. El IPC ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes, con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexadas al mismo, al IPC. Para evitar estos aumentos descontrolados, durante el 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, que fue acordado con Euskal Herria Bildu en uno de los decretos anticrisis del pasado año, mientras que en el 2024 será del 3%, y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior, siempre inferior al IPC, que tope los aumentos de renta por la renovación anual. Y nos parece razonable que así sea, porque si bien es cierto que el IPC ahora
está disparado, tampoco es menos cierto que hace escasamente dos años estaba por debajo del 2%. Y si topáramos de forma estructural al 3% o al 3,5%, nos encontraríamos que pudiera darse momentos, tiempos, en un futuro no muy lejano, en el que la subida de los alquileres pudiera ser superior a la propia subida del IPC. Lo que pretendemos es que la subida de los alquileres nunca supere al IPC y que contenga una herramienta para que este índice sea siempre inferior al IPC. En definitiva, estas son medidas de concreción para un propósito claro, que era el que alimentaba la vocación de Esquerra Republicana de Cataluña y de Euskal Herria Bildu desde el inicio de las negociaciones, y era que esta ley rompiera con el paradigma que se ha instalado en el conjunto de la sociedad, y es que la vivienda es más un bien patrimonial o de consumo que un derecho. Creíamos fundamental que se reconociera el derecho a la vivienda y que se dieran pasos decididos para avanzar en el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos y ciudadanas, y es lo que con esta ley creemos que se empieza a hacer. Evidentemente, queda camino por recorrer. Nuestro compromiso, nuestra determinación va a ser la misma que hemos demostrado a lo largo de toda la negociación, para seguir empujando más hacia la izquierda, para seguir escorando más hacia las necesidades de los sectores más vulnerables, la obligatoriedad y la garantía del acceso a una vivienda para todos y para todas. Y ahora, si tenéis alguna pregunta o consideración, que parece que sí que las hay, casi que por orden, pues si no. Sí, buenos días, portavoces. Dos cuestiones técnicas del acuerdo. En el anteproyecto, para los pequeños tenedores, la intención del Gobierno era dar incentivos para que se rebajase el precio de las rentas del alquiler. Ustedes hablan de topes a los pequeños tenedores. Me gustaría saber exactamente cuáles son esos topes y cómo se van a establecer. Y en los límites a la renovación anual de la renta se habla de un índice a partir de 2024. La intención de los grupos parlamentarios era que fuese un índice concreto. Saber quién tiene que encargarse de redactar ese índice y si tienen garantías de que ese índice va a estar aprobado antes de que acabe la legislatura, en los meses que quedan. Y sobre el plazo de tramitación de la norma, saber si hay un calendario para aprobarla aquí en el Congreso, si se va a hacer antes de las elecciones, por ejemplo, de mayo. Gracias. Vale. A ver, por orden. Sí, empiezo yo y luego te dejo los incentivos propios. No, con el tema del calendario, o sea, ni Esquerra Republicana de Cataluña ni Euskal Herria Bildu están en la mesa del Congreso. Luego, nuestra voluntad se queda limitada o llega hasta ahí, hasta la que podemos mostrar aquí. Nosotros hemos hecho todo este trabajo para que esta ley vea la luz. A partir de ahora, quienes ya están en mítines y en otros espacios diciendo que esta ley va a ver la luz antes del final de legislatura y que además están presentes en la mesa del Congreso a través de las formaciones políticas que les sostienen o de las que son dirigentes, pues lo que tienen que hacer es empujarlas. No tenemos tampoco ninguna duda de que vaya a ser así. O sea, nosotros creemos que tanto desde el Ministerio de Transportes como desde el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Jone Belarra, hay voluntad y hay determinación para que esta ley vea la luz. Por tanto, creemos que en esta legislatura se podrá ver. Y con respecto al índice, por precisar, el 3% estará vigente durante todo el 2024. Será en enero del 2025, el 1 de enero del 2025, cuando tendrá que entrar en vigor ese nuevo índice. Y ese es el tiempo que tiene, una vez aprobada esta ley, el grupo de trabajo que se asigna en la propia ley para dar... Es un grupo de trabajo que evidentemente está vinculado a los ministerios o al ministerio afectados, quien tiene que determinar con exactitud cuál es la fórmula para alcanzar ese límite. Pero como digo, hasta el 2025, hasta el 1 de enero del 2025, estaremos hablando de un 2% en 2023, un 3% en 2024 y el 1 de enero del 2025 la entrada en vigor de ese nuevo índice, que ya he señalado antes que no puede ser superior al índice de precios del consumo. Y había otra cuestión que era sobre la de los incentivos a los pequeños tenedores que Pilar os comentó. Sí, los incentivos a los pequeños. A ver, has preguntado dos cosas respecto a pequeños tenedores. Una era cómo se les va a congelar, diríamos, la renta o qué topes estamos poniendo. Vamos a recordar, no a los pequeños propietarios en general, a los pequeños propietarios en zonas tensionadas, ¿vale? Porque aquí siempre cunde el pánico muy rápido. ¿Cuál es el límite? El contrato anterior. Es decir, no va a haber más que el contrato anterior. Grandes tenedores al índice que fijen, juntamente, mediante una resolución del ministerio encargado de esto, entiendo que será Vivienda, Transportes y Sostenibilidad, creo que es, con las comunidades autónomas. Porque el tema del índice, vamos a ver, aquí barajamos varios índices. Una cosa es el índice que se aplicará a los grandes tenedores,
¿sí? Que se hará entre los servicios y los que en las comunidades autónomas crean oportunos, juntamente con el Ministerio. Y otra cosa son los índices que van a entrar en vigor, que ya existen en determinadas comunidades autónomas, que se hable un pequeño plazo para que se homologuen y simplemente se publiquen. Porque una de las ideas es, a nosotros nos anularon nuestra ley, pero queremos que esté vigente rápidamente, porque al final la que ha servido de inspiración para las condiciones, para cómo se trata el área de contención de rentas en mercados tensionados, es obviamente la ley catalana, que es la inspiradora de esto. ¿Qué hay también? Hay beneficios fiscales. Me van a perdonar porque soy novata en este atril y no sé nunca cuánto se puede decir o no se puede decir, pero yo lo digo. Nuestro modelo no era de incentivos fiscales, es decir, no ha sido un plato de buen gusto, pero cuando se hace una negociación, se hace una negociación. Cedes en algunas cosas y ceden en otras. ¿Dónde están las bonificaciones fiscales? Las estoy buscando. Si no recuerdo mal, encontraré todo menos las bonificaciones fiscales. Medidas. Incentivos fiscales aplicables en el impuesto de la renta de las personas físicas a los arrendamientos de inmuebles destinados a la vivienda, en la disposición final segunda. Por tanto, del mismo modo que a los pequeños propietarios en zonas tensionadas se va a topar en relación con el contrato anterior la posibilidad de incremento, se articulan una serie de beneficios fiscales para que les sea rentable poner el piso en alquiler. Respecto, bueno, es igual. ¿He contestado? Venga. Buenos días. Tres preguntas también. La primera es una pregunta más de tipo político. A primeros de marzo, la situación de la negociación estaba, digamos, delicada. Usted, Pilar, en el atril, cuando se debatió aquí la toma en consideración de esta propuesta legislativa del Parlamento Balear, fue dura, bastante dura con PSOE y Unidas Podemos. La pregunta es, ¿qué o quién ha cambiado las tornas desde entonces? Eso es más de tipo político. La segunda es, dado que la declaración de zona tensionada dependerá de la comunidad autónoma, por ejemplo, ¿qué pasa si la Comunidad de Madrid no aplica ninguna de estas dos condiciones para definir zona tensionada? O, por ejemplo, Andalucía, que tiene una ciudad como Málaga, donde también la cosa está complicada. Y la tercera pregunta más técnica es qué va a pasar, por ejemplo, si no sé si se ha cambiado o si había en la ley, la verdad es que perdónenme aquí mi laguna, el sector privado propuso un parque de vivienda social y que se podía movilizar como unas 25.000 viviendas con fórmulas de colaboración público-privada. Sí. No sé si esto se ha cambiado, sigue como está, perdónenme, porque es que ahí no sé si estaba ya figuraba de alguna manera en el proyecto inicial. Y ya. Gracias. Gracias. La primera, la tercera la hago yo, la segunda él. Desde la perspectiva política, ¿qué ha pasado? Pues es muy fácil, que planteamos para seguir avanzando los topes 2%, 3%, los aceptaron y se echaron atrás. Y bueno, era uno de los elementos sin los cuales no íbamos a tramitar esta ley. Durante Semana Santa se ha desbloqueado y desde el momento en que se acepta primero que los pisos que entran nuevos al mercado en una zona tensionada pueden incluirse, aunque sean de pequeños propietarios, al índice de los grandes tenedores por decisión de la comunidad autónoma, ¿vale? Y desde el momento en que se fijan topes al 2, al 3 y al del índice inferior al IPC en la ley, podemos volver a hablar. Y es exactamente lo que hicimos. De hecho, mi intervención era o lo desbloqueáis o no hay ley. Porque simplemente nuestra obsesión era que fuera palpable en la realidad, que transforme algo. Y sin esos topes, la ley no servía de nada. Es simplemente lo que pasó. El gobierno ha cedido completamente en el estructurado. A mí es que me sale mal decir eso. Bueno, lo que vale. Y la tercera era... Ah, sí, el parque de colaboración. Hay un par de cosas aquí. Primero hay el artículo 25, ya lo verán ustedes, que el artículo 25 precisamente habla de la colaboración público-privada y el fondo de vivienda asequible, está en la ley. Y después había un pequeño proyecto que venía a decir
que los grandes tenedores pusiesen a disposición de las comunidades durante 25 años y a cambio de la garantía del pago de la renta por parte de las administraciones competentes, parques muy grandes. Esto tiene muchos problemas técnicos. Técnicos desde la perspectiva de lo que es la ley de contratación pública. Es decir, debe hacerse licitaciones, debe hacerse toda una serie de procesos. Yo personalmente creo que es uno de los instrumentos que esta ley habilita para que lo hagan las comunidades autónomas que quieran. Pero no está reflejado ese modelo, que además es una enmienda nuestra, no ha salido reflejado. Se ha quedado un poco en cómo estaba el artículo 25, que permite la colaboración público-privada, que dice con qué fines y con qué principios debe hacerse, pero que no estipula esa medida en concreto. Sí. Con respecto a la segunda, que yo creo que planteaba era que qué pasaría si alguna comunidad autónoma, creo que se citaba Madrid y Andalucía en concreto, decidiera no llevar a efecto la solicitud de zona tensionada o proclamar la zona tensionada. Pero yo, si fuera ciudadano de Madrid o Andalucía, me plantearía qué tipo de gobernantes tengo, si les preocupa más secar Doñana o arruinar Doñana que garantizarme que yo pueda tener una vivienda digna a unos precios asequibles teniendo en su mano las herramientas para hacerlo. Si fuera ciudadano de Madrid, igualmente me preguntaría de qué me sirve tomar cañas si no tengo dinero para poder tomarlas en libertad, porque tengo que destinar todo mi dinero a pagar un alquiler porque la presidenta ha decidido no declarar zona tensionada pudiendo hacerlo y así contener los precios de los alquileres y así conseguir que yo pagara menos por el precio del alquiler. Y como vivo en Euskadi, si el PNV, como señalabas, decide no hacerlo, pues lo que yo haré y lo que hará el tejido asociativo vasco, que es bastante potente, será impugnar su modelo de gobierno y señalar que pudiendo hacer cosas no las hacen. Pero lo que nunca va a hacer un partido soberanista, y en esto entiendo que ni Esquerra Republicana de Cataluña ni Euskal Herria Bildu se van a ver nunca, es socavar nuestras propias competencias, socavar nuestro propio autogobierno para que nos resuelva los problemas un tercero a costa de entregarles nuestra soberanía, nuestra pequeña soberanía para lo que queremos, pero nuestra soberanía. Por tanto, lo que sí que creemos es que aquí la ciudadanía tiene una herramienta importante para evaluar cuáles son las prioridades de los gobernantes que tiene. Y en función de eso, y creo que no muy lejos, me suena que no muy lejos, hay elecciones, poder elegir a aquellos que se preocupen por lo que de verdad les importa. Y parece que la vivienda es uno de los problemas fundamentales en todas las encuestas. Sí, gracias. Buenos días. Aquí delante. Una pregunta práctica. ¿Qué cálculo hacen del porcentaje de vivienda que en principio entrará en la declaración de zona tensionada en todo el Estado? Y en el caso de las grandes ciudades, o sea, Barcelona, Madrid, Donosti, que son las ciudades donde el precio del alquiler está más subido, ¿entran todas las ciudades, solo algunas zonas, solo algunos barrios? O sea, la ampliación la denominación zona tensionada, ¿qué afecta? Vale, la determinación de zona tensionada puede ir desde una realidad, digamos, más macro a una más micro. ¿La micro cómo se determina? Por distritos censales. Yo creo que todos y todas sabemos, y si no lo vamos a saber ahora porque nos llega la tarjeta del censo, qué significa un distrito censal. Y veremos que es aquel lugar en el que vamos a emitir nuestra papeleta de voto y que, por tanto, eso recoge una realidad bastante cercana a nuestro propio domicilio. Es decir, una realidad bastante tangible, bastante controlable. Pero a la vez se puede decretar que la zona tensionada sea más amplia que la propia de ese distrito censal, si en muchos distritos censales consecutivos alineados conjuntamente, se dan las mismas circunstancias. Las circunstancias las ha comentado Pilar. Si se da una de las dos, es decir, o que el 30% de la renta media de esa zona se esté destinando al hogar, o sea, que se supere ese 30% de renta media que se está destinando en el hogar para el pago del alquiler, o que ha habido un incremento durante los últimos 5 años de 3 puntos por encima del IPC. Cualquiera de las dos medidas con que se cumpla daría lugar a la aceptación de la declaración de zona tensionada, y eso, por lo menos en lo que yo conozco, daría lugar, por ejemplo, a que todo el País Vasco pudiera ser declarado zona tensionada, no solo Donosti, también Arrayo o Maeztu o cualquier localidad pequeñita de la comunidad autónoma vasca, porque lo que tiene que destinar la renta media de los hogares para el consumo o para el pago de alquileres está en un 30,26%. Y yo he hablado antes del 30%. Por tanto, aquí lo que vamos a ver es la determinación de los gobernantes, por un lado, para agarrar este instrumento que tienen a su alcance para topar los precios de los alquileres y para contener la locura del ascenso imparable de los alquileres, y también vamos a ver, seguramente, la fuerza del tejido popular, del tejido social, para exigir derechos que les corresponden, porque esta ley se los faculta y se los pone encima de la mesa.
Nosotros verificar en el caso de Cataluña que todas las que estaban afectadas por la ley 10/2000 siguen afectadas, y ese ha sido uno también de los elementos importantes. Con las primeras condiciones que nos dieron, para poner un ejemplo, Barcelona no entraba y Guefreda sí. Cosas rarísimas. Por tanto, con estas hemos verificado que todo lo que estaba previsto en la ley catalana está dentro de la aplicación de las zonas tensionadas, y entendemos que no tenemos el problema de Euskadi, por tanto, nuestro gobierno lo va a aplicar inmediatamente. Bueno, así que se pueda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengo varias preguntas. ¿En la ley hay alguna alusión a los pisos nuevos que entren en el mercado, a los nuevos alquileres? Por concretar, por tanto, la declaración de zonas tensionadas será voluntario para comunidades autónomas de ayuntamientos. La declaración de zona tensionada será voluntaria para comunidades. Eso ya prácticamente lo están dando por hecho. Vale. Las inmobiliarias. El hecho de que los honorarios los tengan que pagar ahora, a partir de ahora, con esta ley, los propietarios. En casos de operación de alquiler o también de operación de compra-venta, ¿a qué afecta? Y luego, un caso concreto. Es decir, ahora cuando uno va a alquilar un piso, le dicen que tiene que pagar un mes que va a saco roto, que es para la inmobiliaria. ¿Estamos hablando de que eso no se va a poder hacer? ¿Que a ti te pidan un mes de alquiler que entra dentro de honorarios para la inmobiliaria, porque la inmobiliaria, eso ya no se va a poder hacer? Quiero que me acoten ustedes exactamente qué es lo que no va a poder hacer la inmobiliaria. Los límites del 2% y del 3% son para este año y para el que viene. ¿Son para todos los alquileres o son solo para los alquileres en zonas tensionadas? Esa es una duda que nos está surgiendo. ¿Y qué más quería preguntarles? ¿No tienen ningún dato de cómo se va a diseñar ese nuevo índice a partir de 2025? Está todo por diseñar completamente y creo que es todo eso. Gracias. Con respecto al índice, y empezando por el final, está todo por definir. O sea, las reuniones que hemos mantenido, y creo que no desvelo nada que no deba ser desvelado, pues existe la dificultad de enfrentarse a algo nuevo, y por tanto no hay todavía una lectura muy clara, porque tampoco hay referencias explícitas sobre ese índice, pero hay la voluntad, y para eso se crea ese espacio de trabajo, para que ese índice dé la luz. Sí que hay una determinación, que es que ese índice en todo caso no arroje un resultado que sea superior al IPC, porque para eso no haríamos ese camino. Con respecto a lo del 3% hasta el 31 de diciembre del 2024, afecta a todos, como está afectando ahora el 2%. Yo no conozco a nadie, por lo menos que yo conozca, que no haya podido exigir que le apliquen el 2% de subida, por ejemplo, en Madrid, donde creo que no hay ninguna zona tensionada declarada, porque creo que el alcalde está a otras cosas. ¿El índice a partir de 2025 afectará a todos o solo a las zonas tensionadas? La lógica es que afecta a todos. Si todos estos índices están afectando a todos, la lógica es que afecta a todos. Luego habrá quien haga interpretaciones de la ley. Parece que los tribunales españoles también son bastante expertos en interpretaciones diferentes de la ley. Hay precedentes con otras leyes que no quiero yo mencionar hoy aquí porque no viene a cuento, sobre interpretaciones diferentes. Así que no me pida a mí que yo haga la unidad de doctrina jurídica sobre esta ley o sobre cualquiera. La intención es esa. Y la determinación con la que hemos escrito esta ley o hemos influido en la escritura de esta ley es esa. Si luego alguien encuentra un resquicio, pues lo tendremos que ver y lo tendremos que pelear. Con respecto a lo del mes a saco roto que señalabas como expresión muy gráfica, o a lo de los honorarios, pues yo creo que hemos sido bastante claros. Es decir, quien hace uso del servicio de una inmobiliaria es quien tiene que pagar a la inmobiliaria. Por tanto, quien hace uso del servicio de la inmobiliaria es quien ofrece los pisos, quien los capta, y por tanto, quien lo utiliza es el propietario del piso, no la persona que busca un inmueble y que lo busca por cualquier vía, ya sea por las redes sociales o por cualquier otro lugar o por un cartel en la calle. Y eso es lo que queríamos aclarar, porque veíamos que estaba siendo un enorme tapón para el acceso a la vivienda de un montón de gente que se veía, como bien señalas, con la obligatoriedad del pago del mes este a saco roto, o con 3 meses de adelanto de fianza, o con no sé cuántos gastos, y que al final suponía un desembolso que le hacía imposible dar ese primer paso porque su nivel de ahorro no le permitía desembolso semejante. Cuanto eso también ahí lo declaramos o lo señalamos con claridad. En casos de alquiler, no compra-venta. En casos de alquiler. En casos de alquiler, claro. Y con el tema de la declaración de zonas tensionadas de ayuntamientos, ¿habías? Voluntario, ¿no? Por supuesto. Bueno, claro, o sea, la ley lo que. Esto es un poco lo mismo que he contestado antes. La ley lo que dice es: si tú cumples todo esto, tú puedes solicitarse zona tensionada y cumpliéndolo yo tendré que ponerle el sello a que esto es zona tensionada. Punto.
Ahora, si un ayuntamiento no quiere, un alcalde no quiere, una alcaldesa no quiere, porque, digamos, en su balanza de afectos le pesan más los afectos de Blackstone o de unos fondos buitres determinados o los lazos familiares, me da igual, que el bienestar de la mayoría de su ciudadanía, que probablemente tenga o se encuentre entre la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes y entre la gente que cada vez ve cómo se tiene que gastar más dinero de su exiguo salario en los alquileres, pues podrá hacer una cosa o la contraria, que la ciudadanía los juzgue. Lo que hacemos es ponerles frente al espejo, en todo caso. Y con el tema de las viviendas nuevas, yo creo que también se ha señalado, las viviendas nuevas no quedan al margen de nada. Una vivienda nueva, pero en una zona tensionada, estamos hablando de zonas tensionadas, una vivienda nueva que lo puede ser o bien porque antes tenía otro uso, es decir, era vivienda habitual de alguien, pasa a dejar de ser vivienda habitual de alguien, por la causa que sea, y pasa a estar en alquiler, o porque es una vivienda de construcción nueva y que, por tanto, nunca antes ha sido alquilada, esa vivienda también va a estar regulada. Esa vivienda no puede saltarse los límites que se le va a poner a zona tensionada. No se le puede, evidentemente, vincular a un contrato anterior porque nunca lo ha tenido, porque no ha tenido un uso anterior de alquiler, pero lo que sí que se le va a hacer es vincular, y para eso se faculta nuevamente a las comunidades autónomas y ayuntamientos, para que le impongan, si sirve la expresión, aunque suene muy sancionable, las mismas exigencias que se le impone a los grandes tenedores. Igual no me he explicado bien, porque no solo es nueva vivienda, sino nuevo contrato. Es decir, se acaba un contrato... El nuevo contrato es prórroga del anterior. Sí, pero si no, si tú como propietario quieres rescindir un contrato, porque dices, mira, hasta aquí el contrato ya no te lo voy a alquilar bien, más. Pues el nuevo contrato que haga lo tendrá que hacer con referencia al contrato anterior. ¿Eso significa para el mismo precio del anterior? Sí, con el incremento que venga dado por el año en el que estés. Es el 24 o el 3%. Vale, perfecto, aclarado. Y se prevé que debe formar parte de la documentación que el inquilino puede requerir. ¿Qué precio se pagaba en este piso? Eso es. Al para cual que no yo sustituyo. Es decir, son dos cosas diferentes, ¿eh? ¿Solo en zona tensionada o en todo? Solo en zona tensionada. Perfecto, gracias. Solo en zona tensionada, sí. No. Sí, hola, portavoces. Pero no me queda claro qué diferencia hay entonces vivir en una zona tensionada y en una zona que no es tensionada cuando el tope, bueno, por ejemplo, al alquiler va a ser el mismo, ¿no? No. En una zona no tensionada, probablemente el problema de la vivienda no aparece con la magnitud con la que aparece en una zona tensionada. Es decir, porque la gente no tiene que destinar tanto dinero de sus recursos a pagar el alquiler o porque no tiene que ver cómo los incrementos de la vivienda se van, los incrementos de los precios de alquiler de la vivienda se van elevando exponencialmente. Esto se entiende muy bien en determinados barrios de Madrid, me consta, y yo lo conozco mejor en determinados barrios de Bilbao o de la margen izquierda de Vizcaya. Y esto significa los incrementos constantes en lugares donde cada vez es más difícil vivir y te tienes que ir a otros lugares. Eso seguramente cumpliría con una zona tensionada y ahí es donde queremos actuar. Evidentemente, si hay un pueblo a 30 kilómetros de no sé dónde, donde no hay problemas de vivienda, porque quien quiere ir allí puede ir, porque encuentra viviendas que puede pagar y porque quien quiere poner una vivienda en alquiler la puede poner a un precio que le permite encontrar inquilinos que la cojan, ahí esta ley no se mete. No se mete. Vamos a distinguir. ¿Vale? Claro, si alguien se quiere ir al Puerta de Hierro, no sé cómo se llaman estas cosas que yo veo en la tele a veces, y quiere pagar 12.000 euros al mes de alquiler y el anterior pagaba 9.000, pues seguramente le va a dar igual porque podrá pagar 9 o 12.000. Nosotros estamos pensando en esos lugares que se puede llamar Vallecas o que se puede llamar Lavapiés o que en Bilbao se puede llamar Ocharcuaga o que se puede llamar Recalde, que la gente se está yendo de esos barrios porque esos pisos o se están destinando a pisos turísticos o se están viendo cómo se elevan exponencialmente los alquileres en función del coste de la vida. Y está haciendo que esa gente se tenga que ir de esos barrios a otros lugares que les generan un perjuicio porque les alejan de su lugar de socialización y además les alejan probablemente de pues su centro de trabajo o otras realidades. Y eso es lo que pretendemos atajar. O sea, nosotros no estamos diciendo a quien haga un chalet de lujo en Neguri que lo tiene que poner a 1.200 euros al mes. A mí me gustaría, pero esta ley todavía no lo dice. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? No. Vale. A ver. Tú tienes un piso en ese lugar que ha dicho él, que no sé dónde está. Algo del Puerto del Hierro o algo así. Vale. Ahí no hay zona tensionada. Pues tú tienes un inquilino y te paga 2.000 euros, por decir algo. Se te va el inquilino, te viene un inquilino nuevo, pones el precio que te da la gana. Lo pactas con él, como si quieres poner 10.000, ¿vale? Estás en zona tensionada. Se te va un inquilino que está pagando en el centro de Barcelona, al Gothic o en el Eixample, que te está pagando 950 euros. Al que venga, si está la zona tensionada declarada, como parte de la documentación es el contrato anterior, vas a tenerle que alquilar a los 950 euros más lo que toque, que dice la ley de incremento. Si eres un gran tenedor,
no vas a poder alquilar por encima del índice, ¿sí? Pero si tú eres un gran tenedor, porque te has hecho 45 pisos en un lugar perdido, en medio del Penedès, por decir algo, que no tiene ninguna tensión, por muy gran tenedor que seas, porque tienes muchos pisos, no te va a afectar la ley, ¿sí? Vale, esto es uno. Dos, el tope de incrementos para los alquileres, para todos, 2%, 3% y lo que determine. ¿Por qué? Porque aunque no sea en zona tensionada, el IPC está subiendo de una manera que la carga de la vivienda más suministros en la economía familiar se está quebrando la sostenibilidad de las economías familiares y, por tanto, en este momento atajamos de esa manera. De aquí a 5 años, a lo mejor, todos somos muy ricos, no hay inflación, todo nos va perfecto y no hace falta modular nada. Seguiría estando en contra de no modular nada, pero bueno, podría pasar, ¿vale? Entrar en el mercado de la vivienda en este estado está siendo muy complicado, porque en realidad diríamos que muy poca gente quiere, que queremos las clases populares, y las reticencias están siendo y las presiones están siendo importantes. Por tanto, estos elementos de entrada en el mercado yo creo que son esenciales para configurar la idea de que la vivienda es un derecho, que hay un derecho a la vivienda, que es además la base de muchos otros. Y lo que preguntabas de pisos nuevos, debo hacer una pequeña apreciación que va vinculado a lo primero que os he preguntado. Debe estar en la memoria que la comunidad, es decir, esto es disponible por las comunidades autónomas. ¿Qué es un piso nuevo de entrada en el mercado? Aquel piso que durante los 5 años anteriores no se ha utilizado en arrendamiento, ¿sí? Vale. Ahí la comunidad autónoma puede decir, no me pongo con estos pisos, no me pongo, y que entren a precio libre. O puede decir, estos pisos van referidos al índice de grandes tenedores. No pueden entrar libres porque van otra vez a inflacionar el mercado. Y respecto a lo de que aquí hay un debate de base. Ya había ya la pretensión por parte de algún grupo que fuera el Estado el que declarara zonas tensionadas. Esa ha sido una de las grandes batallas en toda la negociación. Que hay algunos grupos que quieren que todo lo haga el Estado. Porque fíjate, aquí y allí no vamos a poder intervenir. Bueno, pues oye, si la gente vota lo que vota, no lo voy a corregir yo. La soberanía, la mínima soberanía que tenemos en nuestros territorios, hace que sea impensable que podamos votar una ley donde el Estado puede decidir políticas de vivienda de ese calibre cuando las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas. Por tanto, era un ante, no un post, sino era un ex ante. Nunca en la vida habríamos aceptado que el Estado pudiese declarar zonas tensionadas en nuestros respectivos territorios. Es que vaya, es que somos independentistas. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo tengo varias dudas técnicas. Gracias por la presentación. La primera es, en los contratos que están vigentes y en los que hay el IPC indexado, a partir de 2025, estos contratos en los que sigue habiendo el IPC tendrán como que reformularlo y aplicar el índice que toque en la actualización, me refiero, ¿eh? O sea, como se ha hecho con los reales decretos, vale. que ha sido obligatorio. Vale, el que tenía IPC se ha podido acoger al 2% en lugar del IPC. Claro, pero por ejemplo, hay contratos de 5 años que a lo mejor en 2025 seguirán teniendo en el contrato firmado el IPC. Entiendo que ahí directamente da por hecho que se sustituye por... Vale, claro. Perfecto. La zona tensionada, había un periodo de tiempo de revisión de 3 años en la ley. Esto si nos pueden confirmar si se mantiene. También si se hará un seguimiento en la ley catalana, también había esta especie de seguimiento, sanciones, etcétera, un poco cómo ha quedado diseñado esto en la norma, ¿vale? Y luego también había excepciones en el caso de las zonas tensionadas, ¿no? Por ejemplo, si se rehabilitaban las viviendas, si se hacían contratos de largo plazo, etcétera, estas condiciones...
si se han tocado o se han modificado. Y luego, finalmente, una duda que no nos quedaba muy clara es en un cuando no haya contrato previo, o sea, en un contrato que entre de nuevo en el mercado, pero que sea de pequeño propietario, o sea, que no sea de grande propietario, ¿cómo queda eso estipulado? Gracias. Empiezo por el final, porque es lo que acabo de contar. Aunque no hay diferencias, si el piso se incorpora en el mercado después de 5 años de no haber tenido alquiler, es indiferente de quién sea la propiedad. Si la comunidad autónoma así lo define, irá referenciado al índice. Sí, con el tema... Estoy buscando... Sí, bueno, es que al final... Que casi va a ser mejor tener la ley encima de la mano y seguramente disipamos muchas de las dudas técnicas que nos están asaltando. Pero en cualquier caso, con el tema de la zona tensionada de 2-3 años, sí. Se mantiene digamos, la duración temporal de la determinación o denominación como zona tensionada y la revisión de la misma. Se puede prorrogar tanto tiempo sea necesario por periodos de 3 años o incluso si en menos de 3 años se consiguiera revertir digamos el problema que ha determinado que se declara zona tensionada, pues también se terminaría antes, pero por desgracia esas cosas no suceden o no suelen suceder así, es decir, se suele tardar más tiempo. Con el tema de la rehabilitación, tuvimos, y es verdad, un cierto debate, y al final lo que planteamos es intentar evitar una vía de picaresca o de fraude que se estaba dando en otros lugares europeos y que estábamos viendo, y era que a través de pequeñísimas reformas argumentaban un aumento del alquiler que no se correspondía con el gasto que el propietario había hecho en ese inmueble, que podía ser desde rebajar un peldaño para mejorar la accesibilidad o cosas de este tipo. Y como no venía determinado, no venía definido, pues al final con un pequeño gasto por parte del propietario se podían acoger a una subida importante de la renta alquiler. Para evitar eso lo que planteamos es que tiene que haber un mínimo, en concreto es el 10% del valor de compraventa. Es decir, lo que tiene que gastarse alguien para poder justificar que quiere subir el alquiler tiene que superar el 10% del valor de compraventa del inmueble. Estamos hablando de cantidades serias. Ahí ya no cabe el peldaño, no cabe 500 euros, no cabe 1.000 euros, no caben 2.000 euros, salvo que la vivienda tenga un precio de 20.000 euros, que no creo que sea muy, muy habitual en el Estado español. Habrá algún lugar igual, pero no es lo común. Por tanto, estamos hablando de una cuantía importante la que justifica un incremento de precios por parte del alquiler, por parte del propietario, y que está tasado o basado en ese 10% sobre el valor de mercado o de compraventa. Y tiene un límite. La subida puede ser máxima de un 10%. ¿Las? El tema de las sanciones corresponderá a la autoridad competente, que son las comunidades autónomas. La disciplina urbanística y la disciplina de vivienda es competencia exclusiva. Nada, una cuestión más política sobre la ley. Aquí veo en el titular acuerdo conjunto Esquerra EH Bildu con el gobierno español. Esto quiere decir que el gobierno de coalición en su conjunto está plenamente de acuerdo con esta ley o con este papel, este borrador, y que Unidas Podemos suscribe al 100% esto sin ningún pero. Gracias. Sí. Igual que, es decir, cuando negociamos una ley, no esta en concreto, sino cualquier ley, por lo menos esa es la experiencia que tenemos en Esquerra Republicana de Cataluña y en Euskal Herria Bildu, la negociamos con el Ministerio competente. Es decir, es el Ministerio competente el que nos trae la ley y nos dice que esa ley viene avalada por el Consejo de Ministros. Y cuando esa ley viene avalada por el Consejo de Ministros y por el presidente, entiendo que esa ley viene avalada por todos los miembros o integrantes del Consejo de Ministros, ya sean del Partido Socialista Obrero Español o de Unidas Podemos. Por lo tanto, esta ley ya viene avalada por el Consejo de Ministros cuando entra el Congreso de los Diputados, hace creo que 2 años, si no me falla la memoria demasiado, y ya entonces venía avalada por el Consejo de Ministros. Lo que hemos hecho nosotros en este proceso negociador es negociar con el Ministerio competente, pero mantener también información con otros ministerios que de alguna manera tenían algún tipo de relación con la materia, como por ejemplo el Ministerio de Derechos Sociales, cuya ministra es Jone Belarra. Y lo que nosotros sabemos, y esas son las interlocuciones que hemos tenido, el Ministerio, el MITMA, que llaman, que es el que tiene la competencia de vivienda, y el Ministerio de Asuntos Sociales, en lo que tiene que ver con la información que le hemos ido transmitiendo de cómo estábamos negociando, dónde veíamos las dificultades y dónde queríamos mejorar aspectos que entendíamos cruciales del texto. Esa interlocución ha sido constante y ha sido, yo diría que, fluida, y no tenemos ninguna indicación de que haya ningún tipo de malestar ni queja. Pero, insisto, esa ha sido la interlocución y no otra. Y en esa interlocución nosotros no hemos detectado fisuras, desmarques o divergencias
en el seno del Gobierno. Por tanto, creemos que si el anterior anteproyecto entró con el aval del Consejo de Ministros, este también va a contar con el aval del Consejo de Ministros en su integridad. Hola, portavoces. Buenos días. Yo les quería hacer algunas preguntas de carácter más técnico y una después más políticas. Las técnicas, por empezar por ahí, si no recuerdo mal, en el proyecto de ley que se aprobó en Consejo de Ministros se establecía que para determinar a un propietario como gran tenedor, aparte de que tuviera un mínimo de 10 viviendas, tenía que ser persona jurídica. No sé si esto se ha modificado y ahora cualquier propietario con 5 viviendas, con más de 5 viviendas, será considerado gran tenedor a efectos de establecer la limitación de precios, o tienen también que ser empresas. En segundo lugar, les quería preguntar... ¿Paramos ahí? Sí, como quieran. Punto K, artículo 3.K, gran tenedor. A los efectos de lo establecido en esta ley, la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial. Pam, 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 más de 1.500 metros cuadrados, excluyendo en todo caso garajes, trasteros y demás. Pero vale. Esta definición podrá ser particularizada en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado hasta aquellos titulares de 5 o más inmuebles de uso residencial ubicado, cuando sea así motivado por la comunidad autónoma. Física o jurídica. Sí. Física o jurídica. Para decir física o jurídica lo que he estado, ¿eh? Perdona, pero ya puestos a leer. No, le agradezco la concreción. En segundo lugar, les quería preguntar por el diseño del índice para a partir de 2025 para la innovación de los contratos. No sé si finalmente se va a hacer, digamos, un trabajo conjunto entre los grupos parlamentarios y el Ministerio de Economía, si finalmente va a ser el Ministerio de Economía, como quería la vicepresidenta Calviño, quien lo va a diseñar en solitario, y si tienen... digamos, algún compromiso por escrito de que sea cual sea el diseño de este nuevo índice, no va a superar nunca el IPC de cada año. Y después les quería preguntar ya una cosa técnica más. No sé si con respecto a lo que preguntaba también la compañera sobre los honorarios que se le pagan a las inmobiliarias, si se va a establecer también en la ley una limitación de los meses de fianza que se puede exigir en un contrato de alquiler. Y ya más con carácter político, les quería preguntar cuál ha sido el papel final en la negociación del presidente Pedro Sánchez y de la vicepresidenta Yolanda Díaz, si han tenido, digamos, algún papel a la hora de determinar o de solucionar los últimos escollos. Ya, yo creo que con la anterior pregunta he hecho énfasis en algunas palabras, pretende para que se me entendiera. Pero bueno, puedo ser más claro. Estamos alucinando. No me suele costar ser claro. Nosotros hemos interlocutado directamente con el MITMA, con el ministerio que lleva la materia de vivienda, y hemos informado periódicamente y puntualmente, yo diría, al Ministerio de Derechos Sociales, porque hay muchos elementos, por ejemplo el tema de los desahucios, etcétera, etcétera, que tienen que ver de una u otra manera con todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad social y con la categorización de personas en vulnerabilidad o en situación de riesgo habitacional. Todos esos son los canales de información que hemos mantenido desde el día en que empezamos a negociar hasta ayer que finalizamos a negociar. Yo no pongo en tela de juicio, y no quiero que nadie interprete lo contrario, yo no pongo en tela de juicio la voluntad, la determinación o incluso la alegría que pueda sentir tanto el presidente como la vicepresidenta tercera por esta ley, porque creo que se alegrarán de que exista esta ley y les parecerá bien. Y no puedo poner tampoco en tela de juicio lo que ellos hayan hecho en sus respectivos espacios políticos, pero con nosotros y con nosotras quien ha interlocutado ha sido el Ministerio al que se circunscribe la materia, y hemos informado a este otro ministerio al que también he hecho alusión. Nada más y nada menos tampoco para una ley. Y con algunas de las cuestiones que planteabas así, pues mira, pues así la del IPC, cuando hablamos de un índice de contención, lo que queremos decir es que queremos contener la subida continua de los alquileres. Si al final vamos a una fórmula que determine que el índice de contención se equipara al IPC, no estamos haciendo nada, porque estamos volviendo a no poder contener los alquileres. Por tanto, es evidente que el índice tiene que estar por debajo del IPC, y eso así lo hemos manifestado en todas las reuniones, y creo que ha sido compartido por todas las partes en las reuniones. No solo nuestra visión, sino creo que ha sido una visión compartida. Es más, creo que estas palabras que estoy expresando o esta explicación que estoy dando ni siquiera es imputable a la parte que está hoy aquí compareciendo, y la compartimos. Es que tiene que ser un índice que esté por debajo del IPC para que realmente contenga los precios, para que cumpla su función como índice de contención.
Yo no sé si el Ministerio de Economía o no, eso lo conozco ahora de primera mano, quiere fijar solito o solita el índice y hacerlo de manera única y individualizada. Lo que sí sé es que este Congreso de los Diputados cuenta algo. Y si cuenta para hacer esta ley, también podrá contar para definir ese índice y para participar en la elaboración de ese índice. Y que por lo menos la determinación de Euskal Herria Bildu y creo que la de Esquerra Republicana de Cataluña va a seguir siendo constructiva y colaborativa para poder dar con ese buen índice que permita, de una vez por todas, pues frenar la escalada de precios que hace que cada vez menos gente se pueda emancipar y que quien se emancipa lo pueda hacer en condiciones dignas. Porque yo creo que es bastante dramático ver los anuncios que de vez en cuando alguien cuelga en las redes sobre lo que se ofrece y por cuánto se ofrece en las grandes ciudades, sobre todo. Yo también desconocía este empeño de Nadia Calviño, que no lo sabía, la verdad. Pero bueno, ahora que lo dices, pues entiende mejor la redacción, porque sí, es el Instituto Nacional de Estadística. O sea, quien va a fijar eso, y lo dice, es el Instituto Nacional de Estadística. Y respecto al compromiso por escrito, es cierto que la ley lo que dije es se fijará como límite de referencia a los efectos del artículo 18 de esta ley, a extensión a áreas, a incrementos, porque estamos hablando del LAU, es el artículo 18 de la LAU, ¿vale? Con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento. Dice eso. Es que me gusta mucho ir al blanco y negro de la ley. Ah, bueno, con respecto a la fianza, bueno, es que este estado es increíble. Lo que dice la LAU es que tienes que hacer un mes de fianza. Dice eso. Claro, a nadie se le ocurre decir. Y más está prohibido. Y la verdad es que visto cómo ha ido todo, yo casi que lo pondría en la ley. Pero nos hemos dedicado a áreas tensionadas al tema. Sí. Es que la práctica inmobiliaria no, claro, se soporta, sí, en la ley. Con eso no quiero decir que sea ilegal, pero no se soporta en la ley. Es decir, si hay algunas inmobiliarias que ven la necesidad de la gente y ven que hay demanda, están poniendo condiciones como la de los 2, 3 o 5 meses. Pero no hay ley que les obligue a eso. Lo están haciendo porque hay una necesidad de mucha gente por tener una vivienda y hay una especie de carrera de los juegos del hambre para obtener esa vivienda. Y probablemente ahí la gente entra con cosas con las que no debería entrar. Lo que esta ley les dice es que eso no tienen por qué aceptarlo. Y por eso luego, aparte de eso, lo que hacemos es regular los topes de los precios de alquiler en zonas tensionadas y en otros lugares para intentar ayudarles en el camino en la búsqueda de ese alquiler. Hola, portavoces. Igual es repetir un poco una idea que ya han contado y si ese es el caso, lo siento, pero es para que me quede claro. Si un ayuntamiento o una comunidad no acepta declarar zona tensionada, no hay manera de controlar si sube el precio, si carga el precio a la comisión de la inmobiliaria, si suben las tasas de basura, etcétera. O sea, no estaría obligado a referenciar los precios respecto al anterior, o sí lo estaría si el ayuntamiento o la comunidad no declaran esa zona tensionada. No. No, es decir, la competencia para declarar o para instar la declaración, porque al final el procedimiento es el siguiente: se insta declaración, se hacen los informes, información pública, alegaciones, explicación, memoria, ya estamos todos aburridos cuando llega ese momento. Vale, índice. Y el Ministerio hace una resolución, no es que lo valide, simplemente hace una resolución que dice estas zonas han sido declaradas a instancia de las autoridades competentes zonas tensas, áreas tensas de contención de rentas. Yo creo que es bastante comprensible que si la competencia de vivienda y de ordenación territorial y urbanismo residen en las comunidades autónomas, sea obvio que son ellas y subsidiariamente los ayuntamientos en determinados casos las que pueden instar esa declaración. Pero no se nos ha ocurrido, bueno, de hecho lo hemos combatido, a el que el Estado pueda unilateralmente intervenir en unas competencias que no son propias en una parte del territorio que no les propio esa actuación. Y por tanto, no, el Estado no puede hacerlo. Esta ley es una herramienta. Es una herramienta, yo creo que es fundamentalmente y principalmente para la ciudadanía, para que sepa a lo que podría tener derecho. Y yo creo que hay una labor, yo no pretendo decir cómo nadie tiene que hacer su trabajo, pero yo creo que, por ejemplo, la labor de los medios de comunicación es importante y hacéis buenos estudios para, por ejemplo, si en un barrio de una gran capital un alcalde o una alcaldesa no quiere hacer nada, no declarar zona tensionada y dejar que los precios sigan subiendo, compararle con algún otro barrio de otra gran ciudad del Estado español donde sí se hace y decirle a esa gente que quizás
el gobierno que tiene no es el gobierno que merece, si entiende que merece que su dinero pues vaya destinado a una vivienda digna y a un precio digno, y a un precio asequible. Y yo creo que esa es una labor que tenemos entre todos y todas. Por eso decía al principio que esta ley nos permite poner a todo el mundo frente al espejo. Ahora nadie puede decir que no tiene herramientas. Ahora las herramientas están. Ahora lo que se va a medir es la voluntad política y las obediencias políticas de cada cual que gobierne, para ver qué hace o qué deja de hacer. Exacto. Sí, dos cuestiones técnicas. Me ha parecido entender al principio que hablaban del índice de referencia para 2025. No sé si tienen pensado dejar por escrito algún tipo de fórmula que ponga límites, digo porque 2025 es después de las elecciones, entonces no sé si les preocupa que, por ejemplo, este grupo de trabajo que pusiera este índice esté formado por un ministerio de otros después colores. Después de las elecciones europeas, no me asuste, estamos en 2023. Sí, claro, pero estamos en 2025, a partir de 2025. Año y medio. Y luego... ha hablado de los pisos, de los nuevos pisos que entran, y ha hablado de los 5 años. Por ponernos en todas las vías, si por ejemplo fueran 3 años, ¿se tomaría de referencia los contratos últimos de esos 5 años o esos contratos si hubieran sufrido las siguientes subidas con respecto a los años que le quedaban para sumar los 5? No sé si me he explicado la última. Perfectamente te has explicado, pero digo, jo, si es que... os lo habríamos que he tenido que traer está la cosa como está antes a vosotros. Yo entiendo que si son 3 años no es la casuística de piso que entra de nuevo en el mercado y por tanto sí, se referencia al anterior. Luego yo creo que también, a ver, vamos a ver, también teniendo en cuenta que tiene ese límite, hay una cosa básica en que se supone que existe en los arrendamientos urbanos, que es el equilibrio de partes y el acuerdo, que no existe, también, spoiler, pero se podría discutir si es el contrato anterior, en esos 3 años, actualizado a lo que podría haber sido durante esos 3 años. Pero efectivamente no es nuevo y, por tanto, iría referenciado al último contrato, que no tiene que ser necesariamente sin solución de continuidad. ¿Me explico? Sí. Vale. Tampoco os lo hemos dicho, pero hay una pequeña cláusula en que hacemos un grupo de trabajo para otros tipos de tenencia de pisos, que son los de temporada y los de habitaciones. Y otros que no sé, para entender. Sí, hay una casuística que se está dando cada vez más, que es la de fraccionar los pisos en habitaciones, alquilar y así poder superar los topes que se puedan dar con la limitación de topes de precios de alquiler. Y como esa problemática la estábamos viendo, pues también se ha creado un grupo de trabajo para analizar ahí cómo podemos aplicar el espíritu de esta ley a eso y evitar que alguien salve o sortee la ley, digamos la limitación que la ley le impone, a través del fraccionamiento del piso en habitaciones y así poder alquilar más. O sea, ahí no teníamos la fórmula precisa ahora, pero hemos creado un grupo de trabajo. ¿Pero esperéis para esta ley o es una complementaria? No, aquí está el grupo de trabajo. En esta ley está el grupo de trabajo y el Congreso... Y esperemos que... Y bueno, la siguiente legislatura, porque esto va a ser... Esto ya... Habitaciones y temporadas en un lío. Muchas más ahora, ¿eh? Por favor. Se nos está... a vosotros, a mí me está quedando cara a Fidel Castro, ¿eh? Sí, gracias y gracias por la longitud de las explicaciones. Una pregunta muy sencilla y concreta y quizá algo prosaica, pero los detractores de la regulación del alquiler suelen decir que esto puede afectar al propio mercado, que puede desincentivar que haya propietarios que pongan en alquiler. Si cogemos un caso hipotético pero plausible, dos hermanos que heredan un piso pues y está en una zona tensionada, que a lo mejor no lo era hace tantos años, cosa que, por ejemplo, en Madrid ocurre mucho, pues ante las limitaciones pueden decidir en su propio beneficio que es mejor vender el piso que alquilarlo. ¿Eso lo tienen en cuenta, como lo han baremado? ¿Consideran ustedes que es un temor de los detractores de la regulación del alquiler que está o no fundado? Muchas gracias. Bueno, yo creo que la desregulación es lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que nos lleva a hacer esta ley. Lo que tenemos no parece que sea algo de lo que nos sintamos profundamente orgullosos nadie, ni siquiera aquellos que hacen de la vivienda un bien de mercado. Y es que lo hemos dicho al principio, lo podemos decir ahora, nosotros hemos priorizado el derecho a la vivienda por encima de la vivienda como un bien de mercado. Y entendemos que para quienes han decidido hacer una actividad económica en torno a la vivienda o a las viviendas, esto pueda suponer un traspiés, pueda suponer un revés. Pero le hablo, perdón, de una familia... Sí, pero... Sí, en el que vivieron de pequeños. Claro, pero mientras puedan seguir alquilando... Ya, claro, sí, que es la inmensa mayoría... La venta de... Ya,
Sí. Pero a ver... Pero no, por matizar, yo de lo que conozco. Es que yo he oído hablar mucho de ese ejemplo, pero es que ese ejemplo realmente yo lo conozco muy poco en el País Vasco, con el complemento de la pensión de la abuelita y este tipo de cosas que he oído. Yo lo que conozco más son otro tipo de cuestiones, que son repartos de herencias, que me parece legítimo, que nadie las pone en cuestión, pero también conozco que toda esa gente prefiere tener el piso en alquiler y con garantías. De hecho, hay programas del Gobierno Vasco que se pusieron en marcha, incluso en contra de quien gobierna en el Parlamento Vasco, que lo que hacen es que la vivienda pueda estar alquilada en garantías. Es decir, que la vivienda esté bien cuidada, que la vivienda tenga una garantía del Gobierno Vasco para que luego retorne en igual estado en el que el propietario o los propietarios, si son herederos, la han cedido, y sigue teniendo el valor patrimonial de la vivienda. Por tanto, tampoco perderían dinero. Es decir, seguirían ganando un dinero, por antes más, que amortizándola o que materializándola, monetarizándola hoy y metiéndolo en un banco, seguirán ganando más, teniéndola en alquiler y sabiendo que esa monetarización la pueden hacer más adelante. Pero mientras tanto sacan unos rendimientos que ningún banco les va a ofrecer. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es garantías para alquiler, no lo contrario. No tengo la sensación de que se desincentive a nadie para alquilar si le damos garantías, para que alquile en condiciones, para que alquile bien y para que alquile con garantías. Sí. Podría seguir, pero ya no hace falta. Hombre. No, sobre el tema de la de zona tensionada, que creo que había alguna confusión a la que me sumo, que quiero decir que yo tampoco también tenía mis dudas. Si ustedes han establecido un límite del 3% para todo, 2% este año, 3% el año que viene, para todo el mundo, ya es un límite bastante potente. Correcto. Con lo cual, para zonas tensionadas, ¿qué están pensando? ¿Están pensando con límites muy por debajo? ¿Están pensando hacia dónde va esto? ¿A establecer máximos de alquileres? No se puede alquilar tanto en metro en esta zona, porque ya el 3 es fuerte, con lo cual en las zonas tensionadas, ¿cuál va a ser el límite si en toda España es el 3? Y por otra parte, estamos al final, le preguntaba a algún compañero, pero creo que no han entrado mucho en eso. Estamos, como hemos tardado tanto en negociar esta ley, estamos al final de la legislatura, hay elecciones a finales de año. Y además está el límite de que habrá comunidades que no quieran aplicarla. ¿Cuál es el riesgo real políticamente de que esta ley no se llegue a aplicar nunca? ¿Aplicar? Aplicar nunca en el sentido de que pudiera haber un cambio de gobierno, como hay muchas cosas pendientes, le han preguntado a varios compañeros, muchas cosas pendientes, muchos índices por desarrollar, muchas cosas que quedan por hacer, el riesgo político que se habrán planteado de que esta ley realmente no llegue a tener efecto real nunca si hay un cambio de gobierno. Sí. Mira, yo creo que el riesgo de que esta ley no se aplique no tiene que ver con los tiempos. Yo creo que da tiempo a aprobar esta ley en este hemiciclo y en el Senado y que, por tanto, tenga pleno vigor. Y creo que da tiempo a hacerlo antes, a las elecciones municipales y forales, en nuestro caso, el 28 de mayo, y autonómicas, en unas cuantas comunidades autónomas. Cuanto ahí no debiera existir el riesgo. Yo creo que el riesgo que existe, en todo caso, es el mismo riesgo que existe para otras leyes y es la que tiene que ver con determinados instrumentos del Poder Judicial y con los recursos de inconstitucionalidad que puedan querer poner o con el ejercicio legítimo, por otra parte, que algunos diputados puedan querer hacer contra esta ley interponiendo vetos o recursos de inconstitucionalidad. Ahora bien, sí tengo la sensación, sin ser un jurista, pero consultando a varios de ellos, sí tengo la sensación de que se lo hemos puesto bastante difícil para que prosperen esos recursos de inconstitucionalidad que previsiblemente meterán. A partir de ahí, pues, como todas las leyes en el Estado español y como la propia política en el Estado español, bastante zigzagueante. Respecto a la primera pregunta, a ver, situémonos en una zona de mercado tensionado de verdad, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los arrendadores echan a los arrendatarios para tener otros arrendatarios que paguen mucho más, ¿eh? Venga, ¿qué hacemos? Pues un sistema de prórrogas. Hacemos un sistema de prórrogas con las mismas condiciones del contrato ya pactado de un año obligatorio antes de que entren las prórrogas obligatorias en situaciones de vulnerabilidad y de 3 años en los que no haya esa situación de vulnerabilidad. Veréis que es la modificación del artículo 10, que es prórroga del contrato, del actual LAO, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia? Va, y ahora va a temblar medio estado. Que es obligatoria la prórroga para el propietario. La prórroga para el propietario. Intentamos evitar la gentrificación y que echen a la gente. ¿Sí? Vale, os lo leo entero. Dice
En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos en la presente ley, tal, 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 que esté en zona de... Mira, se están partiendo, oye. No, no, es que es aquí. Cuando finalice el periodo de prórroga obligatorio previsto en el artículo 9.1 de esta ley o el de tácita, o la tácita prevista en el anterior, ¿vale? Por un periodo máximo de 3 años y con una duración de 1 año cada una, se seguirá aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. ¿Vale? Vale. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se haya suscrito un nuevo contrato, es decir, que hayan pactado un nuevo contrato, y por tanto se sustituyan el uno al otro, salvo que se haya pactado un nuevo, o en el caso de que el arrendatario haya comunicado, recordáis aquel caso que necesita el piso para su familia o para la separación, que ya existe ahora, esa salvedad también la hemos puesto porque, bueno, porque es razonable que esté, ¿vale? Y esa es lo que actúa en las zonas tensionadas. La referencia y la posibilidad por parte del arrendatario de no ser echado de su casa, ¿vale? Manteniendo el precio que ya tiene. Bueno, las condiciones que ya tiene. Por tanto, al tanto, ¿eh? Que si lo que está previsto es la actualización anual, lo será con respecto a que los índices, ¿sí? Estamos agotados. Bueno, gracias por la paciencia. Bueno, pues ahora empieza la rueda de prensa. No.